El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pero chico, tú estás loco. Mira que ponerme Coca-Cola en vez del vino de celebrar. No, padre, usted es el que tiene úlcera de estómago y el médico le ha prohibido el vino. ¿Pero cómo voy a celebrar misa con Coca-Cola? ¿Tú has visto algún sacerdote que levante el cáliz y diga, este es el cáliz de mi Coca-Cola? Si nadie se da cuenta. Se da cuenta el señor y yo. Y menos mal que lo he visto a tiempo. Pues yo estoy seguro de que Dios no quiere que sus curas tengan úlcera de estómago. Calla, calla, tú que sabes lo que quiere Dios. Buenos días. Con su permiso, padre. Queríamos hablar a solas con usted. Ahora mismo. Manolín, anda, déjanos solos. Sí, padre, ahí le dejo la colecta. 160 pesetas, ¿qué hago con ellas? Llévalas al banco y mételas a plazo fijo. ¿Qué vas a hacer con 160 pesetas? Déjalas ahí. Ah, hay que comprar una aguja para el picú de la casa parroquial. Que se lo cargo usted, como siempre. Ya sé que no soy un manitas, pero no hace falta que me lo recuerde siempre. Manitas, manazas. Vaya, ya he visto que hoy tampoco os habéis acercado a comulgar. Yo no me he atrevido, padre. Ni yo tampoco. Pero si ayer os confesasteis las dos. Ayer por la tarde. Ah, ya. ¿Y por la noche? Después de cenar. Pero, hijas, ¿no tenéis arreglo? Pecáis, os arrepentís, os confesáis, volvéis a pecar. Y después de cenar, que se os puede cortar la digestión. Tiene usted razón, padre. Somos unas pecadoras, pero acuérdese de la Magdalena. No compares, Florinda, no compares. Magdalena fue una pecadora. Y vosotras sois carabinas de repetición. ¿Y qué hacemos? Contenerse, hijas, contenerse. No basta con arrepentirse. Hay que hacer propósito de enmienda. Si yo lo hago, pero no tengo voluntad y vuelvo a tropezar. ¿Y qué? Si no peca una, ¿de qué come una? Pues buscaros otro tipo de negocio. Con vuestro aspecto podéis trabajar en miles de sitios ahora que... claro, que con la pinta que lleváis no se me ocurre nada ahora, pero... Lo que nosotros necesitamos es un hombre bueno, comprensivo, que nos alejara del pecado. Ah, ya sé por dónde vais. ¡Hala! A ver si lo encontráis. Yo sé de uno. ¿Sí? Pero no se fija en nosotros porque no puede. ¿Está casado? Sí, con la iglesia. Ya lo veía venir. ¿Pero qué os pasa a algunas mujeres de este pueblo? Pues que enseguida nos damos cuenta de dónde hay un hombre de verdad. Pues haceos cuenta de que yo soy un tocadiscos. ¿Eh? Vale, adiós. Y esta noche rezaré por vosotras. ¿Cómo tenga que rezar por todas las que estamos coladas por usted? No va a pegar ojo. Ay... Hmm.
don Justo. ¿Qué hay, Amalia? Ha llamado a su tía Clara, que viene mañana con la abadesa del convento. ¿Mañana? No la esperaba tan pronto. Pobre tía Clara. ¿Pobre por qué? Estaba muy enamorada de un hombre que la dejó al pie del altar para hacerse sacerdote. Y ella, en vista de eso, se metió monja. ¡Qué drama! Sí, pero yo creo que nunca olvidó del todo aquel amor. En fin, ¿le has hablado al alcalde de ese asunto? Sí, padre. Y no es porque sea mi jefe, pero es un sol. Amalia, perdona un momento. ¿Cómo se puede ser el ama de llaves del cura y miembro del Partido Comunista a la vez? ¿Qué tiene que ver? Hombre, ¿se da de patadas? ¿Usted tiene queja de mí? Ah, no, no, eso sí que no, porque limpio sí que voy, ¿eh? Toda la ropa, fíjate, el mismo mono, bien blanco. Parezco un anuncio de Colón. Pues en el partido, en la próxima manifestación, me van a hacer abanderada. ¿Ya ve? Bueno, ¿y qué te ha dicho tu Stalin particular? Que era un bando, porque colocar a 40 viejecitos durante el mes de agosto en una casa cerca de la playa, que es a lo que viene su tía, es coyunturalmente problemático. Eso es lo que ha dicho. ¿Y se habrá quedado tan fresco? Vale, yo voy a la playa a ayudar a Dionisio el Quisquilla a pintar su barca. A ver cuándo le ayuda alguien a usted a pintar la iglesia. La gente tiene que trabajar, ya. Mujer. Ah, toma, hasta luego. Yo no quiero ser... ¡Hombre! Buenos días, doctor. Buenos días, padre. ¿Para quién va a trabajar hoy? Para Dionisio el Quisquilla. Hay que pintar su arca. ¿Y su hijo? Bien, estudiando. Vendrá este fin de semana. Que se dé bien la cosa. Gracias, doctor. Adiós. Adiós. ¡Cuidado! ¡Ay, ay! Ha sido sin querer. Hombre, ha sido sin querer. Oye, venid, ayudarme. Ayudarme, que se me ha salido la cadena. Hacer el favor, que no voy a llegar a la playa, ¿sí? Quisquilla, el cura va a pintarte la barca. Allá él, yo no se lo he pedido. Claro, pero dejas que se lo pida tu mujer. Eso es otra cosa. ¡Qué cómodos sois los del Partido Comunista! Más cómodos son ustedes los de Alianza Popular, porque viven mejor. Bueno, vale. ¿Está don Agapito Fernández? ¡El alcalde! No, yo no hablo con el alcalde. Yo hablo como médico con el señor Fernández. ¡Está reunido! Pero ya bajan. Pues ya lo sabéis. O aceptáis democráticamente lo que yo os digo, o os echo del partido y cesáis como concejal. Tampoco es eso. ¡Hala, hala! ¡A cumplir con vuestro... ¡Hombre, mira quién está aquí! Un momento. Yo vengo aquí como médico y tengo que hablar con usted. ¿Y no puede usted ir a mi casa? Políticamente no tengo nada que ver con usted. Personalmente tampoco. Pero profesionalmente no tengo más remedio que hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Han llegado esos análisis? Hablemos en privado. Bien, venga conmigo. Pues la alianza y el jefe juntos. A que nos montan un consenso de narices. Sí, sí, ¡ay, sí, madre! No, verdad, usted dirá. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Está usted cansado? Yo no, lo digo por usted. Será mejor que le coja sentado. Oiga, que yo soy un tío. ¿Qué tiene mi hija? Aquí está el resultado de los análisis que pedí. Usted ya sabe que yo no entiendo nada de eso. ¿Es grave? Grave... clínicamente, no. Entonces, ¿tiene curación? La tiene. Ah. Dentro de 7 meses estará como nueva. ¿Por qué 7 meses? Porque está embarazada de 2. Ah, sí. ¡Me cago en los cagos! Ya le dije que se sentara. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Es un bulo lanzado por usted, que es un facha, para desprestigiar al Partido Comunista! ¿Y qué tiene que ver la política con que su hija soltera vaya a tener un hijo? Ustedes lo politizan todo. Vaya. Dígame quién es el padre. Dígame quién es el padre, que lo mato. Cuando con los análisis venga escrito el nombre del padre, será porque la ciencia ha avanzado mucho. Pero si eso no es posible, no es posible. Mi hija es una cría. Tiene 18 años. ¿Y usted qué sabe de eso? ¿Cómo no lo voy a saber? Yo ayudé a su esposa a traerla al mundo. ¡Qué cabronada! ¡Hacerme mi hija eso a mí! Y claro, a usted le faltará tiempo para ir a contársela a todo el mundo. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? ¿Cómo? Yo soy un profesional de la medicina y no un correveidile. Bueno. Pues a ver si es verdad, a pesar de ser usted un facha. ¡Yo voy a hablar con mi hija! Señor Fernández, en el estado en que está su hija, lo que menos le conviene es una paliza. Mire, le aceptaría consejos como alcalde, como político y hasta como comunista. Pero como padre, ¡no! Pegarle yo a la niña, ni que fuera un salvaje. Lo único que quiero de mi hija es el nombre del padre. Y a ese
A ese sí que lo mato. ¡Fíjese! ¡Pero qué sonrisa más antipática tiene usted! ¡Va! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que la mato! ¿Qué pasa, gatito? ¿Por qué te pones así? ¡No me sujetes! ¡Déjame! ¡Aquí está! ¡Suéltame! ¡Si no voy a hacerla nada! ¡Pero si hace un momento decías que ibas a matarla! ¡Y puede que la mate! ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¡Anda! ¡Díselo a tu madre! ¡Díselo! ¿Qué has hecho? ¡Nada, madre! ¡Nada, me cagas! ¡No te me escurras! ¡Que te voy a coger! ¡Te voy a coger! ¡He hablado con el médico! ¡Ese médico está loco! ¡Mentira! ¡Mentira! Pero, Agapito, ¿qué te ha dicho el médico? ¡Que tu hija está embarazada! ¡Qué horror! ¡No es posible! ¡Pues lo es! Pero, hija, ¿cómo has podido hacer eso? Pues no hay nada más que una manera. ¿Es cierto eso, hija? ¿Y si lo fuera, qué? ¿Cómo? ¿No somos comunistas? ¿No tenemos derecho al amor libre? Los comunistas sí, pero las hijas de los comunistas no. Ay, Jesús María y José. ¡Menos beaterías! ¡Menos beaterías! Y a lo que importa, ¿me vas a decir ahora mismo quién es el padre? ¿Para qué quieres saberlo? Para machacarlo, destrozarlo, triturarlo. Y luego, si queda algo del que sea, ¡obligarlo a que se case contigo! ¡Eso es una beatería! ¡Por lo civil! Pero se casa contigo antes de agonizar. Y no lo juro porque jurar es de carcas. Pero lo prometo. Tampoco lo prometo porque eso es de Suárez. ¡Pero te doy mi palabra! ¿Eh? ¿Quién es el padre? ¡No me da la gana decírtelo! ¡Tu puñetero padre! ¡Sujétalo, mamá! ¡Sujétalo! ¡Ah, repito! ¿Qué vas a hacer la verdad? Pues que me diga el nombre de ese cabrón. ¿Quién es? Don Justo. Si estaré cabreado, que le he entendido, don Justo. Fíjate lo que hacen los nervios, ¿eh? Eso he dicho. ¡Don Justo! ¿Don Justo? ¿Pero qué don Justo? Yo no conozco más pueblo que el cura del don... ¡Yo no conozco más justo que el cura del pueblo! ¿Ese es? ¿Don Justo? Sí. ¿El cura? Sí, el cura. Ahora sí que Jesús, María y José. El cura del pueblo. Se ha acostado con el cura, la hija de un miembro distinguido del Partido Comunista. ¡Qué faena! Sí, es el cura. Una noche, ensayando en la casa parroquial. ¡Sin detalles! ¡Maldita sea tu estampa! Claro, con estos tíos raros de melenas que pegan las paredes, ¿qué va a hacer? Pero al cura no lo puedes matar. ¿Y por qué no? ¿Ahora mismo? Agapito, que es un cura, claro. ¡Es un cara! ¡Lo mato lo mismo! Pero qué desgraciado, con esa cara de inocente que tiene... Santos Inocentes. Así llamaremos esta barca. Don Justo, que el dueño es comunista. Ay, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eh? Hay comunistas malos y buenos, y carcas buenos y malos. Claro. Sin ir más lejos, ahí tenéis al alcalde. Que decís que tiene un genio tremendo. Pues a mí nunca me ha dicho una palabra más alta que otra. ¡Sinvergüenza! ¡No te muevas de ahí que te voy a aplastar! ¡Asesino, canalla! Os está poniendo verde a uno de vosotros. Aunque se me caiga el braguero con esta carrera, te voy a aplastar. ¡Te mato! Padre, yo creo que se dirige a usted. ¿A mí? ¡Qué locura! Pero, ¿cómo me va a insultar a mí el alcalde? Ya estoy aquí, hombre. ¿Qué le pasa, alcalde? Buenos días, nos de Dios. ¡Canalla, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué hace? ¡Ese se ha vuelto loco! ¡Sí, de rabia! ¡Dejarme! Pero... ¿qué le pasa? ¿A qué viene esto? Viene a que quiero que los cuelgue. ¿Que los cuelgue el qué? ¡Los hábitos! ¿Que cuelgue los hábitos? ¿Y por qué, hombre de Dios? ¡Hombre de narices! Usted bien sabe por qué, bien sabe por qué. Ah, ya. Es una consigna que ha recibido usted. Obligar a los curas a que dejemos la iglesia y así acabar de golpe con el clero. ¿Son órdenes de Madrid o vienen directamente de Moscú? ¡Vienen de su padre! ¡Si es que lo conoce! ¡Dejadme! ¡Dejadme! Tranquilos que ya se ha ido, ¿eh? Sí, sí, ¡ya se ha ido! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, qué remazo me ha dado! ¡Ay! 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 ¡Te ha dolido, eh! ¡Te ha dolido! ¡Se tengo que matar! ¡Lo tengo que matar! ¡Lo mato! ¡Hombre, lo mato! ¡Pero hombre, está el bondiguilla vestido de polvorón! Vamos a ver, ¿pero por qué le ha pegado? Creo que porque soy cura. ¿Usted? Oiga. Pero usted es cura hace mucho tiempo. Pues él se ha debido de enterar hoy, porque se empeñan que cuelguen los hábitos. ¿Usted? Está loco. Debe ser que lee todos los manifiestos que le mandan de la central de su partido y eso... vamos, no hay cerebro que lo aguante. ¿En serio, doctor? ¿Está desconocido? ¿No me ha matado de milagro? Tiene motivos para estar de mal humor. ¿Pero usted qué culpa tiene?
¿Qué le pasa? Secreto profesional. No puede usted pasar. Ahí dentro hay un paciente. ¡Ahí dentro el cura! Viene a rematarme. Tranquilo, padre. Está usted en mi casa. Aún así. ¡Ay! ¡Ya está aquí! Ya le he dicho que no puede usted pasar. ¿Sabe usted que sí? Lo siento, don Santiago. No se apure, señorita. Hay gente de izquierdas que siguen sin comprender bien lo que es la libertad. No me haga discursos, que no voy contra usted. ¡Voy contra ese inmoral! ¿Lo ve? Está loco, la ha tomado conmigo. En mi casa no quiero la violencia. ¿Ha oído? ¿Qué quiere usted del señor cura? ¡Que cuelgue los hábitos! ¡Qué manía! ¿Y para qué? ¡Para que se case con mi hija! ¿Yo? ¿Que me case con su hija? ¿Yo? Pero si es sacerdote. ¡Por eso! ¡Por eso tiene que colgar los hábitos antes! ¿Y por qué me tengo que casar con su hija? No me diga que don Justo es... ¡Lo es! ¡No me lo diga! Oiga, que se lo diga, a ver si me entero yo. ¡El padre de mi nieto! Pero si usted no tiene nietos. Pero los va a tener. Uno al menos. Si no son gemelos. Un momento. ¡Uy, qué mareo! Si es que del susto se me ha puesto un mal cuerpo. Hablemos claro. ¡Clarísimo! Usted se tiene que casar con mi hija porque va a tener un hijo suyo. ¿Mío? ¿Pero por qué deja usted que los locos anden sueltos por la calle? ¡Encima cachondeo le tengo! ¿Dónde va usted? ¿Pero quién le ha dicho esa tontería? ¡Mi hija! ¡Su amante! ¿Mi amante? ¡Ay, Jesús, qué barbaridad! Ay, ay, ay. ¡Lo niega! ¿Pero cómo voy a negar esa burrada? ¡Claro! ¡No lo niega! ¡Es que me niego a oírlo siquiera! ¿No es usted el padre? ¡El espiritual! ¡No, el otro! ¡Claro que no, animal! ¿Animal? Un momento. Se va a enterar el baturro este. No es que le tenga miedo, que sí se lo tengo. Es que me encuentro fatal. ¡Pasa, Matilde! Confiesa, ¿está en esta habitación el que va a ser padre de tu hijo? Sí. ¿Lo ve? Matilde, ¿estás segura de que el padre de tu hijo está aquí? Segura. Doctor, ¿cómo ha sido usted capaz de hacer eso? ¡Con esa pobre cría! ¿Yo? ¡Sí! ¡Mañana a confesar! ¡Pero no sea usted hipócrita! ¡Le va a cargar el muerto al facha! ¡Confiesa! ¿Quién es él? Lo mejor es que digamos la verdad, cariño. ¿Eh? ¡Ay! ¡Doctor! ¡Padre! ¡Doctor, atiéndale que se priva! ¡Sí, padre! ¡Padre! ¡Anda y que se muera! ¿Y quién ha dicho eso de usted? ¿Quién ha sido capaz de levantar esa calumnia? Porque será una calumnia. Pues claro que lo es. ¿Y por qué han dicho eso? Eso es lo que yo quisiera saber. Pues esa no es idea de mi jefe, que es un comunista decente. Porque los hay. Claro, mujer, ¿quién lo duda? Eso es un tópico. También dicen que los aragoneses somos cabezotas y yo no lo soy. ¿O lo soy? No, padre, no. Pues eso. Bueno, me voy que el autobús estará al llegar. Ay, uy, mi cabeza. ¿Se va a vestir de tintero? No voy a recibir a mi tía y a la abadesa con un chándal. Pues no le va a conocer nadie en el pueblo. ¿Pero por qué me habrán metido a mí en este lío? Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días, hijas. Ese padre me ha sonado a mí un poco... Buenos días, padre. Otro. Oye, Dionisio, eso de padre lo has dicho con segundas. Usted sabrá. Padre y muy señor mío. ¿Eh? No te doy un sopapo porque tengo la sotana puesta. No se contenga. Para otras cosas sí le debería haber servido de freno. ¿A que te doy con sotana y todo? Ya no te pintaré más la marca, desagradecido. El autobús. Le atizaba un sopapo. Padre, ¿cómo usted por aquí con el traje de los domingos? He venido a recoger a una tía mía que viene con una amiga. Mira, aquí están. Hasta luego. Buenos días, tía. Hola, Justo. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, que se me ha infectado una espinilla. Madre, conecte el aparato que le voy a presentar a mi sobrino. Háblale fuerte, que es un poco teniente. ¿Cómo está mi teniente? Digo, ¿cómo está, madre? Cansada del viaje, pero encantada de conocerle. Padre. Lo mismo digo. Voy a ocuparme de... ¡sus maletas! Vaya, vaya, vaya. ¡Con permiso! Lo que me faltaba. Va muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo va eso? Mejor, gracias.
contento de tener a su hijo unos días. Ah, pero solo unos pocos. Hay que seguir en la facultad. ¡Padre! ¡Debajo el equipaje de las monjas! No hace falta, hijo. Déjalo caer, que aquí están los brazos de un hombre. No sabe este muchacho con quién se está jugando los cuartos. ¡Échalo, échalo! ¡Allá va la pequeña! ¡Ay, madre mía! ¿Se ha roto algo? Padre, ¿pero qué ha sido esto, hombre? No ha sido nada. ¡Delira! Ha debido de ser un vaído, sí. Ya. La herida. Hijo, no eches la grande, que estamos aquí abajo. Siéntese aquí, padre. Siéntese aquí. ¿Quiere que le reconozca, padre? No hace falta. Todavía sé quién soy. ¿Seguro? Sí. A ver, la cabeza. ¿Cómo la nota? Lo llevaba ya, me lo puso usted. ¿Qué pueblo más simpático? Ya le dije, madre, que era ideal. ¿Qué va a estar mal? Es precioso. Yo, después de este viaje tan pesado, me estaría paseando por aquí toda la mañana. Pero primero vamos a casa a dejar sus modestas pertenencias. Digo yo, tía, no hacía falta que se trajese en el armario de Luna. Tenemos aquí... No te quejes, Justo, pero sí hemos traído lo imprescindible. Vaya, don Justo, se muda usted. No, es que han venido... Si no está Justo en la casa parroquial, véngase a vivir conmigo. Usted siempre está de broma, señorita. Se lo digo de lo más en serio. Y ahora, por lo que he oído, ya no tiene por qué negarse. Bueno, ya hablaremos, porque es que ahora voy un poquito cargado. Adiós, señorita. Ahora, vamos. ¿Qué feligreses tan raros tiene usted, padre? Pues hoy va discreta, fíjese... Sí. Menos mal que me machaco haciendo deporte. Si no, de esta no salgo. Bueno, esta es mi modesta casa, que es la de ustedes, señoras. ¡Oh! Muy agradable y muy limpio todo. Ya voy. El mérito es de Amalia, mi ama. Para servirlas. Ella es la que ha hecho las primeras gestiones para colocar este verano a vuestros ancianos viejecitos. Sí. Dios le pagará el servicio. Almas como usted necesita la iglesia. ¿A qué asociación católica pertenece? Ella es miembro del Partido Comunista. Sí. El ama del cura. Ya sé que no es muy normal, pero en este pueblo son así. Yo tengo dos ejemplos a seguir. En el cielo, Santiago Apóstol. Y en la tierra, Santiago Carrillo. Buenos días. Vaya, ya era hora. Creí que nunca ibas a venir a hablar conmigo. Vengo a los ensayos del coro. Pero antes me vas a contar un par de cosillas. Con su permiso, don Justo, voy a acompañar a las señoras a sus habitaciones. Ah, sí, sí, de acuerdo. Ahora os llevo las maletitas, ¿eh? Hasta ahora, entonces. Pasen por aquí. Bueno, y ahora vamos a vernos las caras tú y yo. Aquí no, padre. ¿Pero por qué no? ¿Dónde vas? A contárselo todo a usted. Pero chico, ¿dónde quieres contármelo? Un momento, eso es un truco sucio. Si quiere que se lo cuente todo, tiene que ser ahí. Ah, claro, en confesión, para que no pueda hacer uso de lo que me digas ni hablar. Usted no se puede negar a escuchar a un cristiano en confesión. Señor, perdónala, no sabe lo que se hace. Mejor dicho, sí lo sabe. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ay. No te voy a pegar, es que me duele la cabeza. Perdón. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Veamos, hija. El Señor te oye. ¿Qué tienes que decirle? Lo primero, que el hijo que voy a tener no es de usted. ¡Pues claro que no! ¡Menuda noticia, guapa! Me estoy confesando, padre. Es cierto. Perdóname. Sigue, hija, sigue. Yo dije que era suyo porque sabía que a usted no le mataría a mi padre. Porque no me cogió de lleno con el remo. Si no me ladeó, me arranca la cabeza. Es que al padre de mi hijo le hubiese cortado el cuello. ¡Se lo hubiese merecido! Padre. Perdóname, Dios mío. ¿Por qué, pecadora? ¿Por qué le hubiese cortado el cuello al que sea? ¿A quién odia mi padre más en el pueblo? ¿A mí? Un remazo no se lo había pegado a nadie todavía. Ahora sí, pero antes... No sé. ¿Su mayor enemigo político? Ah, don Santiago, el médico. ¿Cómo es de Alianza Popular? No me digas que el padre es don Santiago. Él no. Su hijo. ¿Carlitos? Sí. Qué mal gusto tienes, hija. Pero, ¿cómo has podido hacerlo? Pues es guapo. Joven. Le quiero. ¿Qué iba a hacer? Resistirte un poco, hija. Que los jóvenes de ahora, en cuanto os dicen envido, contestáis órdago. Yo me resistí.
pero él me convenció. Con la cara de bobo que tiene, ¿eh? Me dijo que nuestros padres no consentirían la boda nuestra nunca. Y que había que hacer algo sonado. ¿Y tan sonado? ¿Lo van a oír hasta en el Vaticano? Es que, en el último momento, me dio miedo decir la verdad. Y di su nombre, pues no sé, como podía haber dado el de Ronald Reagan. ¿Y por qué no diste el de Ronald Reagan en vez del mío? No me regañe, padre, que bastante arrepentida estoy. Tienes razón. Perdóname. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, porque los únicos que lo sabemos somos tú, yo y el padre verdadero. Y como me lo has contado aquí, yo no puedo decir nada a nadie, tendré que seguir cargando con el muerto... Perdóname, Dios mío. Con el niño hasta que Carlos o tú cantéis de plano. Es que si yo le confieso todo a mi padre, mata a Carlos, al niño y a mí. Bueno, ya veremos lo que hacemos. ¿Alguna cosita más, hija? ¿Le parece poco? Realmente... Bien, pues no sé, tendría que ponerte una penitencia de aupa, pero... Con que reces un Padre Nuestro y una salve de corazón, el resto lo rezaré yo por ti. Aunque me voy a pasar todo el día rezando. Gracias, padre. Es usted muy bueno. ¡Menos pelota! Ay. Perdón. Ego te absolvo. ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Otra vez? ¿Qué quiere? ¿Darme la puntilla? No, señor. ¿Entonces? Como los dos nos vestimos por los pies, a pesar de su sotana, vengo a que hablemos de hombre a hombre. ¿Trae pistola? Traigo el hígado retorcido. Pero me ha dicho mi mujer que estas cosas se arreglan mejor por las buenas. Y por las buenas vengo. ¿No será un truco para cogerme distraído y partirme la cabeza? ¡No, señor! Deme su palabra. ¡Mi palabra de comunista! Pues estoy listo. ¡Oiga! ¿Qué? ¡Mi palabra de comunista es sagrada! Prefiero su palabra de honor a secas. ¡Es la misma! ¡Qué genio! Bueno, pero si eso le tranquiliza... Tiene mi palabra de honor a secas. Está bien. Pase a la salita. Pase. Siéntese... Bueno, pues usted dirá, porque verle por esta santa casa no es frecuente. Y si no fuese por lo que es, tampoco vendría. Pues qué bien. En fin, vamos al gran. Yo soy un hombre comprensivo y hablando se entiende la gente. Ya, pues cuando me dio usted este leñazo ni me saludó siquiera. Bien, lo siento y le pido perdón. Bueno, está bien. Olvidemos lo pasado. Hombre, olvidar todo no creo que pueda. De todos modos, ¿cuánto? ¿Cómo cuánto? Sí, mi mujer me ha dicho, ese justo es un hombre. Y lo ha demostrado. Y un hombre necesita dinero para casarse. Así que yo he pensado, corro con los gastos de la boda. Si colgar los hábitos, aunque usted los tiene casi siempre colgados por lo poco que se los pone, si colgarlos cuesta algo, yo lo pago. ¡Qué burro es usted, alcalde! Mire, lo que yo quiero... es que usted se borre de cura, se case con mi hija, y luego, si usted quiere, se divorcia y se vuelve a apuntar a esto del clero. Pero, ¿en qué idioma le voy a decir que yo no tengo nada que ver en ese asunto? Pues entonces, ¿quién tiene que ver? Pues el que tiene... Que... No sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? ¡Le mato! ¡Le mato! Si está visto en este asunto, solo se arregla a lo bestia. ¡Déjeme! ¿Cómo que le deje? ¿Cómo ¿Qué sucede? ¿A qué vienen esas voces? ¡Déjeme! Déjeme que le explique, señor alcalde. Son 20 las camas que necesitamos. ¿Qué dice? ¿De qué camas me habla? Las camas que hemos hablado antes, las de los ancianitos. Tía, madre abadesa, les voy a presentar a don Agapito, nuestro alcalde. ¿Mi jefe? ¿El comunista? Sí, señora. ¿Es que es malo? No, si a mí me encantan los comisionistas. Es que es un poco dura de oído, doña Ágata. ¿Cómo dura? ¡Es una tapia! Bueno, me voy. Pero tenemos que hablar usted y yo. Y hablaremos. Ya lo creo que hablaremos. Pocos ayunos hace, madre. Los del clero como comen. ¿Y de qué tenéis que hablar? De un impuesto nuevo que va a poner el ayuntamiento. De tráfico, sí, de tráfico.
¿No íbamos a ver un ensayo del coro parroquial? Se lo he contado yo, padre, que ha montado usted un coro con los jóvenes del pueblo. Bueno, no tiene importancia, pero el caso es que yo no estoy hoy como para canciones, ¿no? A la madre abadesa le encanta la música. Ah, pero ¿la oye? Lo cantado, sí, todo. Cuando hay música por medio, tiene un oído de tísica. Bueno, pues vamos allá. A ver si con la música se me van los problemas de la cabeza. Bueno, chicos, vamos a ensayar. ¿Estamos todos? Sí, padre, los de siempre. Y alguno más que está por llegar. Acompáñalas, Amalia. Siéntense. Por aquí. Venga, colocaos como siempre. Vamos a coger tono. Desde aquí lo irán muy bien. ¿Eh? ¿Y qué van a cantar? ¿Algún miserere? ¿O quizás un motete? No. Creo que será algo más alegre. Conozco a mi sobrino, es muy joven. Debe ser alguna canción del mes de las flores. Adiós, tú eres mi Dios. Desde el agua estoy en vela. Adiós, desde el agua estoy en vela. De ti se tiene mi alma. Por ti la vida. Cual tierra seca, sedienta y sin agua, así en el santuario te contemplo para ver tu poder y tu gloria. One, two, three, four, yeah! ¡Al mogollón! ¡Qué movida, colega! ¿Lo veis? Una cosa discreta. La banda preparada, actúa. La gente está animada por bailar, oye. Vamos a empezar. Rock and roll, rock and roll. 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 Esta es la música religiosa más pegadita que he oído en mi vida. Rock and roll, rock and roll. ¡Ay, que se me cae esto! Perdona, tía. ¡Venga, todos! ¡Todos! ¡Qué parís! Más que hablan, nadie dice la verdad. Todos mienten más que hablan, de lo que diga la gente. No te creas ni palabra, no te creas ni palabra. Nadie dice la verdad. Ya ves, tía, lo que tiene que tragar un párroco para que de vez en cuando te canten un motete. Ya está. Vuelve la semana próxima. Y dile a tu marido que no te pegue con el bichero de su barca. Él es así. Si no me pega un par de veces al mes, cree que no es un hombre. Bueno, pues dile que te pegue como un hombre, pero con algo menos duro. ¡Hala! ¡Adiós! La siguiente, por favor. Soy yo, doctor. ¿Cómo va esa garganta? Ya veo qué mal. Antes, señorita, prepárese para el reconocimiento. ¿Ha seguido el tratamiento? Sí, doctor, pero ya ve que no funciona del todo bien. Vamos a ver esa garganta. Y quizá convenga cambiarle algunas medicinas. Señorita, ¿queda alguien más? No, doctor, la señorita era la última. Pues ya puede irse. Ay, muchas gracias, porque me espera mi novio. Pues vaya con él y no haga locuras. Ay, qué mal pensado es usted, doctor. No has debido venir hoy, Violeta. Mi hijo está aquí. Tenía que verte. ¿Tanto te atraigo, muñeca? No. ¿Cómo? Bueno, sí, pero quería que me contases algo sobre el lío del señor cura. Porque seguro que tú sabes más que nadie. Vaya, y yo que creí que eran mis atractivos físicos los que te arrastraban a mi lado. Sabes que sí, tonto. Pues no sé más que tú. Y la verdad, me ha sorprendido. Ya no hay seriedad en este mundo. El hombre es un ente de mente aberrante que no para en barras para conseguir el placer, sea como sea. Es cierto.
Pero un cura debe contenerse. A veces, ante un cuerpo desnudo de mujer, se disparan los apetitos sexuales y hay quien llega a locuras insospechadas. Voy para arriba. A ver cuándo compras una camilla más ancha. La he pedido, pero no la hacen de matrimonio. Veamos, la semana pasada llegaste a 120 pulsaciones y a 15,8 de tensión. A ver si hoy subimos nuestro récord. Santiago, la verdad, no entiendo estos numeritos. A mí no me engaña ninguna mujer. Y para llegar a un verdadero orgasmo, hay que subir a una presión arterial y unas pulsaciones máximas. A ver cómo va la tensión. Marcha. Esto marcha. Ya lo creo que marcha. Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Porque si el cura quería juerga, ¿por qué no vino por una de mis chicas? Hubiésemos hecho un trabajo discreto y no se hubiese enterado nadie. Ojalá, ojalá hubiese sido así. Mira que ir a fijarse en mi hija. Es para retorcerle el pescuezo. No te lo tomes tan a pecho. Es que ahora vivimos una época muy rara. Los jóvenes son muy libres. Mi hija no. ¡Jo! Pues si llega a ser libre. Mira, Florinda, tengamos la fiesta en paz. En 3 años que llevamos tú y yo liados, no hemos tenido nunca una bronca gorda. No vayamos a tenerla ahora. Vamos, digo yo, guapa. Bueno. Hala, vamos a lo nuestro. Vamos, anda. Si es que es muy gordo. ¿El qué? Este lío. Ah. Y ya verás cuando se enteren en el obispado. ¿Y cómo se van a enterar? No faltará quien les vaya con el cuento, ya lo calla, verás. Calla, calla, calla. Y escucha esta música que cuando la oigo es que me pongo como loco. Tachandara, tachanda, tachandara, tachanda. ¿Estás seguro de que este escrito no es una tremenda falsedad? Desgraciadamente no, señor obispo. He hecho algunas averiguaciones discretas, por supuesto, y parece ser que ese Quisquilla dice la verdad. ¿Quisquilla? Desde que se hizo famoso el chanquete, todos los marineros tienen nombre de pescado. A propósito de pescado, mira, como dijo San Pedro en el versículo, ¿en qué versículo era, hombre? Bueno, pues hay que hacer algo, porque como la cosa se difunda y les dé a nuestros jóvenes sacerdotes por seguir el ejemplo, acabamos con el clero en la provincia. Lo malo es que si la cosa es cierta, no tiene arreglo ya. ¿Quién sabe? Hay que hacer todo lo posible. Ya lo dijo San Lucas. San Lucas de Barrameda, claro. ¿Qué tontería si San Lucas de Barrameda no existe, hombre? Es el evangelista. Parece mentira, porque este don Justo nunca nos había dado problemas. Era muy moderno. Pero eso no es malo, también soy moderno yo. No compare, ilustrísima. Pero vamos, que yo soy un carroza, ¿no? No, quiero decir que don Justo se pasaba. Bueno, que me preparen el coche. Yo mismo iré a ver a ese pecador. ¿Sale enseguida, su ilustrísima? No, no, después de la siesta. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Y la siesta es sagrada. Ya lo dijo, fíjese bien, ¿eh? Santa Siesta de Casia. ¿Pero qué dice usted si Santa Siesta no existe, hombre? Santa Rita, 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 Rita. Lo que se duerme no se quita. Claro. Y ahora dígame de qué estamos hablando, que se me ha ido santo al cielo como siempre. Ya llegamos. El pueblo es bonito, pero ¿cuánto hay que andar? Es una casa muy grande. Estoy seguro de que les gustará a ustedes. ¿Tiene muchas camas? Muchas, ya lo creo. Y muy trabajadas. Ah. Sigan, sigan por aquí. Yo abro, será Florinda. A ver si me ha traído mi colonia. Vale. Muy buenas. Pero hombre, ¿qué haces tú aquí a estas horas? Os traigo una visita. Pasen, señoras, pasen. Buenos días, nos de Dios. Que él bendiga este hogar. Mi madre. ¿Dos monjas de verdad? Vamos, chicas, rápido, esconderos. ¿Qué les pasa? Que son muy vergonzosas. Pasen, pasen a la salita. ¿Pero esta pensión está ocupada? En verano ya estará libre. Está muy bien puesto esto. ¡Cuánto lujo! Bueno, yo las dejo, tengo que hacer. Las señoritas son las que limpian y cuidan de esto. Ellas les atenderán. Muchas gracias. Gracias. ¡Qué simpático es este aguacilito! Sí, se ha tomado mucho interés. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es alguna de ustedes la propietaria de este negocio? No, la propietaria no está, pero yo misma puedo informarles de lo que deseen. Bueno, nosotras queríamos contratar sus camas para este verano. ¿Les parece mal? No se extraña. ¿Qué van a hacer con nuestras camas? Ocuparlas, claro. ¿Y nosotras? Se quedarán aquí, naturalmente. ¿Todos juntos? ¿Y por qué no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la vida contemplativa? ¿Pero qué tiene de extraño? No, nada, nada. Yo ya no me extraño de nada. ¿Y con quién tendremos que compartir las camas? ¿Que tiene ganas? ¿De qué? No, madre, ganas no, camas.
cama. Sorda, con nuestros protegidos. ¿Con sus protegidos? ¿Y protegidas? Ah, mujeres también. No, si encima tendremos que hacer numeritos especiales. Pues nosotras eso lo cobramos aparte. Yo, además de no oírlas bien, es que no las entiendo. A mí me parece que aquí hay una confusión. Abadesa. Tía. Tía Clara. Chicas, paso a Paul Newman con sotana. Uy. ¿Qué hacéis vosotras aquí? Nos ha traído un alguacil muy simpático. El Quisquilla. Sí, padre. Es un canalla. ¿Qué pasa? No, nada, no tiene importancia. Vaya. ¿Pero qué pasa aquí? Florinda, le voy a presentar. Mi tía Clara y la abadesa de su convento. Florinda es la dueña de esta pensión. Mucho gusto, señorita. Es un placer. Aquí las señoritas ya nos atendían. Las hermanas buscan hospedaje para este verano para 40 ancianitos que tienen a su cuidado. Y el Quisquilla, con la mejor intención, las ha traído aquí para alquilar sus camas. ¿Lo coges, hija? Pues no saben la alegría que me hubieran dado pudiéndolas atender. Lo cogió. Pero es que tengo todas las camas alquiladas para este verano. Pues es una lástima porque la casa es muy simpática. Por eso es lógico que los clientes de otros años repitan este. Sí, es que la clientela de estas señoritas es siempre la misma. Bueno, quiero decir... Vámonos, hermanas. Seguiremos buscando. Muchas gracias. Es una pena, porque a nuestros viejecitos les hubiera gustado mucho tener unas camareras tan monas. Adiós, buenas. Adiós. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Ya sabe que aquí estamos todas a su disposición. Ya. Para lo que usted quiera. ¡Tía Clara! Adiós. ¡Espérame! ¿Por qué le colgaste el niño al señor cura? No sé, fue en el primero que pensé que mi padre no mataría. Bien hecho, cariño. Si le das mi nombre, a estas horas estás de luto. Pero tenemos que hacer algo. Esta situación no se puede sostener. Mi padre ha amenazado con contárselo a los de Interview. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Confesar la verdad. ¿Un jamón? Sin bromas, Carlos. Que esto siga adelante y a ver qué hago yo cuando nazca. Ahora hacen unos viajes charter a Londres muy baratos. Muy gracioso. ¿Por qué no te vas tú a Londres? ¿Era una broma, mujer? Una broma, una broma. Eres un cobarde, un comodón. Un egoísta. No te preocupes. Ya pensaremos algo. Sí. Toma, el cura. Nos he seguido. Hola, chicos. Qué casualidad. Encontrarnos aquí con lo grande que es el mar. Hemos buscado un sitio discreto para hablar. Claro. Cosas de novios, ¿no? Sí. ¿Novios? Sí. ¿Matilde y yo? No, señor. Somos buenos amigos solamente, ¿verdad, Matilde? ¿Amigos? Pero oído usted, padre. No estoy sordo. Pero tienes que ser tú la que le hagas hablar. Sí, claro. Yo no sé nada de nada. ¿Comprendes? Sí. Confesionario, acuérdate. No les entiendo, pero Matilde y yo no podemos ser más que amigos porque usted y ella, ¿eh? ¡Lo mato! ¡Te gusta, por Dios! Mira, no te tiro al agua porque sé que sabes nadar. Si no, te tiraba, ¿eh? Tírelo a ver si hay suerte y se le olvida nadar. No me animes, hija, no me animes. Perdóname, Dios mío. Pero es que hay cosas que a uno le hacen dar saltos. Lo siento, Carlos. Me he vuelto loco. Perdóname. De modo que vosotros solo sois amigos. Buenos amigos, eso sí. Matilde, solo amigos. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues... No se me pueden poner las cosas peor. Tiene usted visita. Para visitas estoy yo. No quiero ver a nadie. A este sí que le va a tener usted que ver. ¿Por qué? ¿Quién es? El señor obispo. No es posible. Lo es. Pero no se apure. No puede saber nada. Será una visita rutinaria. Bienvenido, señor obispo. Muchas gracias, hijo. Nada, pasaba por aquí y me he dicho, Ludovico, hace tiempo que no haces una visita pastoral al buen párroco de Villamar. Y aquí me tienes. Es un honor para esta parroquia. Sa.
Eres muy amable. ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas por aquí? Bien. La catequesis, bien. Los fieles siguen asistiendo a los oficios. Menos mal. La iglesia necesita una mano de pintura. Sí, es cierto, sí. Pero no está tan mal. No, claro, no. Mal, muy mal no está. Ya. Bueno, y por lo demás, ¿no tienes nada que contarme? Pues no creo. Pero no, seguro, ¿no? Vamos, que yo recuerde, no. Pues no sabes el peso que me quitas de encima. Porque habían llegado hasta mí ciertos rumores. ¿Rumores? ¿Se refiere su ilustrísima a lo de...? Sí, a eso, a lo de... Eso, sí. ¡Qué cosa más graciosa! Hombre, me alegra que en este lío encuentres algún matiz gracioso. Cuéntamelo, a ver si me puedo reír yo. Si le parece a su ilustrísima, pasamos a casa y hablaremos más cómodamente. Tenemos que hablar aunque sea incómodamente. Ya lo dijo San Sebastián. Bueno, no sé si fue San Sebastián o Santander. Vamos, del norte era seguro. Bueno, pues yo ahora voy a continuar con mis oraciones, ¿eh? Ve tú, yo te sigo. Sí, señor. Buenos días, doctor. Buenos días, padre. He venido en cuanto me he enterado de la visita del señor obispo. Sí, está en la iglesia, en oración. Me alegro de verle, don Santiago, porque usted me conoce desde hace años y estoy seguro que en todo este asunto habrá comprendido... Yo soy médico y hombre de mundo y comprendo que todos somos débiles y que un sacerdote también puede caer en pecado de lujuria. Un desliz lo tiene cualquiera. ¿Su hijo Carlos? Bien. Sí, muy bien. Ha venido unos días y... ¡Qué raro! Esta vez quiere volverse enseguida a seguir sus estudios. Es un chico muy serio y formal. Sí, claro. Muy formal. ¿Por dónde será esto? ¡Oh! ¡Señor obispo! ¡Cuánto honor tenerle a usted entre nosotros! ¿Quién es este? Muchas gracias. Es el médico del pueblo, don Santiago. Y delegado local de Alianza Popular. Mucho gusto. Pues no sabe lo que me alegra verle. Porque yo quería que en la próxima campaña electoral asistiese usted a alguno de mis mítines. Sí, me gustaría, pero no debo significarme hacia ninguna tendencia. Simplemente como invitado. Aún así, ya lo dijo ese santo que siempre se dormía, este era San Roque. Pero sigamos con el tema que me iba... Padre, yo quiero pedirle un favor. ¡Oh, pero si está aquí su ilustrísima! Madre abadesa, qué sorpresa. No le oigo nada. ¿Cómo qué? Me he quedado sin pilas. Así que ahorres usted el esfuerzo. Casi mejor. Justo a mí me parece que esa pensión... ¡Oh, su ilustrísima, el señor obispo! Es mi mano derecha en el convento, la hermana Clara. Es mi tía, señor obispo. Mucho gusto. Pero yo creo que conozco a la hermana. ¿Quizá en el obispado? No, ilustrísima. Nunca estuve allí. Pues su cara me suena, no sé. Bueno, yo les dejo. ¿Puedo invitar a cenar al señor obispo? No, hoy no. Tengo que hablar con el párroco. Otro día. Pero... ¿se va a quedar varios días su ilustrísima? Hasta que arregle cierto asunto, sí. Ilustrísima. Saludos a Fraga. Adiós, padre. Le acompaño, doctor. Gracias, no se moleste. Es un placer. Conozco el camino. Aún así... Pues su cara me recuerda a alguien. ¿Puedo hablar a su ilustrísima con confianza? Claro, hijita. Pero, Ludovico, tanto he cambiado. Soy Agripina, la novia que abandonaste para meterte en el seminario. ¿Pero cómo? ¿Agripina? Pero eso es posible. Pero eres tú, Agripina. ¿Le duele la cabeza? A mí no, ¿por qué? ¿Cómo pide aspirina? No, señora, son cosas mías. Bueno, ¿y como tu monja? Despechada por tu guarrada. Hombre. Perdón, ilustrísima, por la guarrada del joven Ludovico. Me recluí en un convento. Tomé el nombre de Clara y ahora soy feliz. No sabes lo que sufrí por tener que tomar aquella decisión. Pero mi vocación fue más fuerte, soy muy pío. Pues a mí su ilustrísima me hizo polvo. Con el debido respeto. Pero, ¿de qué hablan? ¿Qué? Voy a ver si encuentro unas pilas viejas que no estén muy gastadas, porque me aburro como un mico, con el permiso de su ilustrísima. Sí, vaya, vaya. ¡Ay, qué vueltas da el mundo! Y pensar que si no es por el asunto de tu sobrino, no nos hubiéramos vuelto a ver. ¿Qué asunto? Ah, pero es que no lo sabes. Pues que no sé si debo. Pero en fin, tarde o temprano acabarás por enterarte.
¿Va a tener un hijo? ¿Quién? ¿Mi sobrino Justo? Ajá. ¡Qué barbaridad! Pues lo es. No me lo creo. Me gustaría que tuviera razón. Porque la verdad es un lío muy gordo, ¿eh? Hola, yo creo que ya va siendo hora de comer. Antes que nada, hablemos claro. ¿Qué hay de esa locura de que vas a ser padre, eh? Tu tía lo sabe todo. ¿Todo? Claro, algún chivato se habrá ido de la lengua. Me lo ha contado el señor obispo. ¿Claro? Bueno, yo es que lo de chivato siempre lo digo en sentido cariñoso. Chivato, chivatín, chivatillo... No, te disculpes y dime de verdad qué hay en ese infundio, porque será un infundio. Vamos, creo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver en ese asunto. ¿Eh? ¿Entonces ese niño de quién es? Será de su madre, digo yo. ¿Y de su padre, seguro? Sí, eso ya me lo imagino, ¿eh? Pero contéstame, ¿quién es el padre? No puedo hablar, ilustrísima. Pero lo sabes. No puedo hablar, lo siento. Pues tienes que hacerlo. Porque si no dices quién es el padre, van a seguir creyendo que el padre eres tú. Y esto es peligrosísimo para todo el clero, incluido yo, que es lo grave, claro. Lo sé, pero... no puedo decir ni pío, señor obispo. Justo que te juegas tu carrera y tu vocación. Lo sé también. Pero no puedo, no puedo. Ah, claro. Lo sabes porque te lo han dicho bajo secreto de confesión. Usted lo ha dicho. Yo no. ¿Qué problema? Bueno, esto no tiene más que un arreglo. Yo hablaré con la chica y con el alcalde. Ya lo dijo San Pascual Bailón, el patrón de las discotecas. Dijo lo siguiente, ¿verdad? Si el al este... Claro, si estoy preocupado con esto, ¿no? ¿Cómo ya está yo pendiente de...? Acabaré cargándomelo del todo. Buenas noches, señor cura. Hola, buenas noches. No me he dado cuenta de vuestra llegada. Claro, está tan metido en su tarea. Sí, el señor obispo duerme, mi tía y la abadesa también. Necesitaba distracción y como tenía que arreglar el tocadiscos que lo estropeé sin querer la semana pasada... ¿Y vosotras, cómo por aquí? Queríamos disculparnos por lo sucedido esta mañana en casa. Ah, ya. Ese Guisquilla. Y no es mala persona, pero se cree que así hace méritos ante su jefe. Oh, pues su jefe se ha enterado de lo que ha hecho. Y ha dicho que le va a dar una buena zurra. Mira que es burro el alcalde. Porque una zurra no. Pero un buen sopapo sí le daba yo, fíjate. En realidad es que últimamente en este pueblo está todo fuera de quicio. Y el culpable es usted. ¿Eh? Padre. Si viera qué hora me cuesta llamarle padre. Mujer. Pues ahora es cuando es un verdadero padre. ¿Aló? Mira, también es verdad. Oye, no hace mucho calor aquí. Bueno, yo pues ya he puesto a la cabeza el brazo del tocadiscos y yo ya me puedo marchar. No va a poder salir. ¿Por qué? Porque he cerrado con llave. Dámela. Si quiere. ¡Oh, cójala! ¿Pero qué haces, chica? Ay, ¿hasta dónde me ha llegado? Si no es por el cinturón, no sé dónde hubiera ido a parar. Bueno, ya está bien. ¿Qué juego es este? ¿Qué pretendéis? Nos gustas, Justo. ¿Y ahora que vas a colgar los hábitos? ¿Qué impide que nos divirtamos? Estáis locas. Venga, esa llave. Cógela tú mismo, hombre. Te daré facilidades. Dame la llave. Y yo la oportunidad de que elijas. ¿Pero qué hacéis? ¡No os desnudéis! ¿Dónde me meto? ¡Ay, insensatas! ¡No quiero verlo! ¡Ay! Menos mal que llevan ropa interior, que si no, están locas. No os quitéis nada. ¡Dejaos algo puesto! ¡Los zapatos, por lo menos! ¡Por él! ¿Qué tiene la chica del alcalde que no tengamos nosotras? ¡Nos hace que nos acerquéis a mí, que pido auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Os exijo un respeto! ¡Venga, vestíos y olvidaré esto! ¿Cuál de las dos prefieres primero? ¡Ninguna! Así sabrás lo que son las mujeres. ¡Quieta! ¡Y no esa niñata cursi! ¡Por el bien bonito! ¡Yo no he tenido nada que ver con esa pobre cría! ¿Entonces quién es el padre? ¡No puedo decir nada! ¡Claro, porque eres tú! ¡Qué gracioso eres! ¡Ya está bien! ¡A que os parto la cara! ¡Pégame y tienes mujer para toda la vida! ¡Basta ya! No soy culpable de nada. Jamás he faltado a mi deber como sacerdote. Y menos con un pecado tan repugnante como ese. Sé quién es el padre. Lo sé todo, pero no puedo decir nada ni descubrir a nadie. Y lo que me faltaba es que dos anormales como vosotras pensasen que yo soy, pues, una especie de playboy con sotana. ¡Es el colmo!
Venga, ya podéis vestiros y marcharos de aquí. No os guardo rencor. Esa chica me ha metido en tan lío que tenéis derecho a pensar que tiene razón. Vosotras y todo el mundo. Pero no es cierto. ¡No es cierto! Mi vocación es firme. Soy cura. Y quiero seguir siendo cura. Y seré un cura limpio. Con todos los defectos del mundo, pero limpio. Limpio de cuerpo y alma. Pero entonces le han hecho una faena espantosa, ¿no? Seguro que no sabía esa chica en el lío en que me metía. No lo hubiera hecho. Porque la faena... ¡Joder, qué faena! Perdóname. Pues si es así, si esa chica ha dicho que es usted el padre de lo que nazca, es que están cubriendo a otro. Que era hora de que alguien pensase en este pueblo. A alguien a quien su padre, el alcalde, odie más que el señor cura. Caliente, caliente. ¿Algún enemigo personal? Frío, frío. A su cuñado le tiene una manía. Helado, heladísimo. No puede ser su cuñado. Tiene que ser otro tipo de enemigo. Un enemigo político. Caliente, muy caliente. Un enemigo político que ejerce la medicina. ¡Ay, que se queman, que se queman! ¡Don Santiago, el médico! ¡Ay, Dios! No es ese, pero está muy cerca. ¡El gilipuertas de Carlitos, el hijo de Santiago! ¡Ardió la falla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cabronada le han hecho! Pero, ¿y usted sabía quién era? No lo sabía porque lo hubiera dicho para demostrar su inocencia. A no ser que se lo hubiesen contado en el confesonario. ¡Guau! ¡En toda la llamada! Joder, con las niñas bien. ¡Qué mala leche tienen! Ah, pues esto hay que arreglarlo. Usted no puede decir nada. Pero nosotras sí podemos. ¿Y qué vais a lograr vosotras? Usted no sabe, padre, cuando se trata de hacer el bien, de lo que son capaces dos putas decentes. ¡Uy! No lo he oído. Vamos, niña. Para ti el médico. Y yo le voy a dar un sobo al alcalde, que lo voy a dejar nuevo. Ah, padre, perdónenos por lo de esta noche. Pero también nosotras hemos sido engañadas por las apariencias, sin poner a trabajar el cerebro. Y está visto que eso es malo. Vámonos. Y que conste que la llave no es de la puerta, es de mi secretario. Lo sabía. ¿Esa puerta no ha tenido llave nunca? Jope, con el cura. Al final se arregló todo. Hasta el tocadiscos. Dígame. Soy yo, Violeta. Pero estás loca, mozuela. Ya sabes que no debes llamarme aquí. Lo sé, mi Bobby Edwin, pero necesito verte hoy mismo. Pero si estuvimos juntos antes de ayer. ¿Crees que lo he olvidado? No, muñeca. Pues porque no lo he olvidado, te necesito hoy mismo. Sí, hija, pero a mi edad, esos excesos, dos veces por semana, llevan al infarto seguro. Además, me pitas en un momento... Doctor, acabe pronto, que en esta postura tengo complejo de maricón de playa. Ya va. Pues sí, doña Lucrecia, dos píldoras de esas en semana es mucho. Aún para mí, quiero decir, para mis pacientes. Vamos allá, está bien. ¿Dónde y cuándo será ese contacto médico? Esta noche, en mi casa. Bueno, bueno, por mí no va a quedar. Haré un gran esfuerzo. Un poco más y me sale la lavativa por un ojo. Pero esta noche también, Florinda. ¿Que no soy Superman? Superman a tu lado es un memo que siempre sale volando. Bueno, iré. Bueno, ¿y para qué quiere usted que vaya yo a esa reunión? ¿Tiene usted interés en que se aclare el lío de su párroco? Bueno, ¿dónde es eso? Sí, calle de la... No, no, es que estoy apuntándolo, sí. Bueno, vale, vale, sí. Bueno, ahí estaré. Pues claro que me interesa casarme. Pero con el verdadero padre de tu hijo, ¿no? Madre, ¿pero usted sabe quién es? Hija, las furcias de este pueblo sabemos más que muchas personas que se llaman decentes. Ah, y no se te ocurra decir nada de esto a nadie, ¿eh? No, no diré nada, pero ¿usted cree que dará resultado? No fallará. Lo importante es que nadie sepa nada. Porque a ti te interesa esa chica, ¿no? Claro,
Pero lo que pasa es que no tengo lo que hay que tener para enfrentarme a mi padre. No te preocupes. Tu padre no dirá ni pío. Aquí lo dice, madre, calle de las flores. ¿De los dolores? Ay, ¿de qué dolores? ¡No es eso, madre! Mira que no haber pilas como estas en este pueblo. Cántamelo, hija, ya sabes que cantado lo oigo todo. No va a ser un desatino, que esta noche nos vayamos. No va a ser un desatino, cogiditas de la mano. Va a ayudar a mi sobrino, cogiditas de la mano. ¿Y qué ha hecho tu sobrino para necesitar nuestra ayuda? ¡Uy, madre! Para que se entere de eso tendría que cantarle una obra entera. Y eso no me lo exigen los votos. Para resolver de una vez el problema de su hija Matilde, no deje de ir esta noche. No me gusta esto, la verdad. Se puede organizar un pitote y en esta casa, que no es por molestar, pero tiene una fama. Sí, señor, es famosa en toda la región. Pero qué fama, hijas. Olvídelo, padre. Hoy hemos dado permiso a todas las chicas. Está la casa vacía y no se recibe a los clientes. Bueno, con tal de que no se entere el señor obispo. Se enterará. Le hemos citado aquí también. ¿Aquí? ¿El obispo? No voy a tener necesidad de colgar los hábitos. ¡Me van a excomulgar! Todo saldrá bien. ¿Sí? ¡Oh! Ande, métase en la despensa, al fondo, al lado de la cocina. No, usted saldrá en el momento oportuno. La despensa no es el sitio más adecuado. A mí los nervios me dan por comer. Ay, esto o se arregla de golpe o terminamos todos en la cárcel. Es tu hombre, yo me esfumo. ¡Sanísimo! Pero Flora, hija, ¿qué te sucede? Corazón, tanto te atraigo. ¿Qué pasa? ¿Es que no podemos ser las mujeres las que solicitemos el amor de nuestros hombres? Mujer, sí. Pero yo siempre me había creído que en el terreno erótico festivo era más bien corrientito. Y ahora va a resultar que soy un Latin lover. Ay, andábamos que estoy impaciente. Chica, me parece que a partir de ahora, en vez de pagarte, te voy a cobrar yo. Mira, y te voy a cobrar a 10.000 duros la sesión y tú pones la cama, chata. Pasa, amor. Vaya, menos mal. Creí que esta cita era una coña tuya. ¿Por qué? Te quiero y hoy estoy deseando ser tuya. Y yo tuyo, pero así, tan seguido, sin anestesia. Es que ya no soy un crío. Seguro que llego a las 140 pulsaciones. ¿Tú crees? Sí. Mira, eso sí que me excita, ya ves. Por aquí, 140. Creo que a eso solo han llegado Josefina después de lo de Waterloo y Madame Curie cuando descubrió el radio. De todos modos, hoy vas a tener que trabajar mucho porque vengo de un desanimado. Esto es una locura. Yo me voy. Nada, hombre, nada. Si te van a dejar luego, ya verás. Son unas chicas muy simpáticas. ¡Pasa! ¿Ves? Dejan la puerta abierta para dar facilidades. Abuelo, esto me parece una locura. Nada de eso, nada de eso. Aquí he venido yo hace 60 años y ya ves. Me he casado 4 veces, he tenido 12 hijos y un gato, todos muy machotes. Oh. No voy a conformarme con que me haya salido un nieto blandorro. Abuelo, no me avergüence, yo no soy blandorro. Digamos, diferente. Pues aquí te van a dejar nuevo. ¡Despachar! ¡Uy! Si estuviese la rompetíos, así la llamaban, la rompetíos, es la que me inauguró a mí. Tendrá 80 años, abuelo. Ah, eso no importa, en estas casas siempre hay una rompetíos nueva. Vamos, camina, anda, vamos a echar un vistazo que aquí no sale nada. ¿Y si nos vamos, abuelo? ¡Que te vas a divertir! Aquí se montaban unos números. Me acuerdo yo que una noche chicas y clientes nos disfrazamos del 2 de mayo. Casi tan gracioso como una sesión de las Cortes, pero de las de ahora, ¿eh? Oiga, ¿está seguro de que le han citado aquí? Sí, lo he apuntado bien. ¿Y por qué? ¿Y quién vive en esta casa? No sé. Pero ha hecho bien en ponerse boina y bufanda. Así se le reconoce menos. La verdad, tengo la boca seca. ¿No habría por aquí un poco de agua? Venga, la cocina está por aquí. Sígame. Ah, pero ¿conoce la casa? Yo conozco todas las casas de este pueblo. Ahora, esta puerta la han hecho a su medida, Quisquilla. La casa está vacía, abuelo. Vámonos. ¿Será que hemos llegado demasiado pronto? No sé para qué me traes aquí, la verdad. Escúcheme. ¿Lo ves? ¡Ya están llegando! Madre, madre, que aún es temprano. Mi sobrino está en un lío. Como de nadie me fío. Vamos a echarle una mano. Madre, que aún es temprano.
lo dije. Ahí están ya las chicas. Yo voy a irme quitando los pantalones para estar preparado. Oh, oh, qué vergüenza. Vamos a escondernos para que yo las vea antes de que ellas me vieran a mí. ¡Tonterías! ¿Se puede? No parece que haya nadie. No nos hubieran citado. ¿Qué? Nada, madre. Vamos a ver quién hay dentro. ¿De centro? ¿Qué centro? Pues usted que es sordo, yo me voy a quedar muda. No me hables de espaldas porque no te veo la boca y no sé lo que dices. Usted, madre, más sorda que nunca. ¡Ole la gracia! Hoy toca disfraz de monja. Qué pena de no habernos puesto unas sotanas. Venga, abuelo. A mí me hubiera ido bien un traje de obispo. Pues a mí se me ha metido en la cabeza que cuando... Hostia, ya se me ha salido de la cabeza lo que tenía pensado. ¿Eh? ¡Mira! ¡Dos clientes más! Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no está usted en el rollo, colega. ¿Qué dice aquí Matusalén? Ha debido venir vestido de cardenal. No, vamos, cardenal no, pero estoy en el escalafón. De momento, obispo solamente. De obispo quería venir vestido él. ¿De obispo? No le conozco. ¿Dónde le han ordenado? ¿En el Palmar de Troya? Me parece que aquí se va a organizar una buena. Venga conmigo. Vamos a esperar por ahí. Es que esto de la religión es que ya no se lo toma nadie en serio. Santo Tomás, una vez más. Bueno, pues yo si no oigo el himno de riego, no me cito. Ya está. Si es que esto está estropeado, Gapito. Si quieres yo te lo silbo. No es lo mismo. Las mujeres estáis como locas. Si no fuera porque estáis tan buenas. Ay, madre. Anda, quítate los pantalones. Bueno. Pero sin himno, no cuentes conmigo. Yo te ayudo. Que me tiro de los pelos de las piernas. A ver si es verdad que hoy llegas a las 140 pulsaciones. Hoy te rompo el fonendoscopio. ¿Me estás poniendo los dientes largos? Solo los dientes. Ahora vengo, que creo que me he dejado la puerta de abajo abierta. No tardes, que hoy voy a probar a ponerte una inyección de adrenalina. Vas a dar botes. ¡Ay, qué susto! Tenga cuidado, señorita, que va a coger frío. Estate tranquila, que no va a pasar nada. ¿Seguro? Aquí está esto. Hombre, ya ha llegado la niña bien. No se burlen de mí, que las estoy pasando canutas. Todo se va a arreglar. Oiga, estos son unos pantalones, sí, ¿no? Sí, mona. Claro, como tú no tienes experiencia. Alguna sí tiene. Sí, pero ya te enterarás que hasta el hombre que más grita cuando se queda en calzoncillo se convierte en un cordero. No sé lo que se proponen, pero ¿por qué me van a ayudar? Hija, en confianza. ¿A quién queremos ayudar? Es a don Justo. ¡Qué menudo lío le has metido! Y no saben lo arrepentida que estoy, pero le tengo un miedo a mi padre. Bueno, eso se va a arreglar. ¡Hala, a esconderos, que el lío está a punto de empezar! ¿Pero qué lío? No preguntes si camina. Me tienen ustedes que explicar. Calla, hija, que no sabes de la misa a la media. Vaya lío que tienen formado aquí esta noche. Anda que, si me pilla a mí con 80 años menos, ya tengo los pantalones en el suelo. Mire, abuelo, yo esto no lo veo nada claro. Porque no tienes ningún sentido del humor. ¡Eres una agonía! Con prisa, nos citaron con gran prisa. Toda la casa tan calma, no es para tomarlo a risa, pero no aparece un alma. Nos citaron con gran prisa. ¡Ole la gracia! Vaya, menos mal, creímos que no había nadie. Pues aquí estamos nosotros. Oye, muy gracioso lo del disfraz. ¿Eh? ¿Qué dice? Es que está un poco sorda. No me extraña con la vida que llevan ustedes. Siempre con hombres. Eso sí, nuestros viejecitos son lo primero. ¿Lo ves? Estas están cada vez más al día. Las chicas de antes se iban con los jóvenes. Estas se trabajan a la tercera edad. Pues ustedes dirán, señores, ¿para qué nos han llamado? Pues yo quisiera que me espabilaseis a mi nieto, que cada vez que ve un póster de Bertín Osborne se le cae el liguero. ¿Lo han llevado al oculista? No, es de otra índole su enfermedad. Pero lo malo es que no nos hemos traído ni un sayal de franciscano. Yo estoy sordísima. Pero es que además a estos señores no les entiendo nada. No sé de qué van. No, muy claro, no lo tienen. Oye, majete, ven acá. Préstale a mi nieto el credimán. Vámonos, madre abadesa, que estos señores son muy raritos. No les mire que nos siguen. ¿Lo ves? Ya te han conocido. Es que eres muy rarito, se te ve la pluma. Cada uno es como es. Y no me nombre más a Bertín Osborne, que se me afloja el célibre. Florinda, Florinda, ¿dónde te has metido? Chata, Florinda, Chata. Violeta, guapa, que ya tengo hirviendo la jeringuilla. ¿Pero qué hace usted aquí en calzoncillos? Pues comprobar que usted también los usa, cuartederos. ¿Pero no le da vergüenza al médico del pueblo
¿Estar en esta situación? ¿Y al alcalde estar en esta situación no le da vergüenza? Mire, no quiero discutir con usted. Así que me voy. ¿Dónde están mis pantalones? Oiga, qué raro. A mí también me han desaparecido mis pantalones. ¿También? ¿Esto suena complot contra la democracia? Por si acaso, lo mejor que podemos hacer es irnos. Puede que sea en lo único que estemos de acuerdo. ¡Vamos! ¿No hay nadie por aquí? ¡Mi mujer! Esto más que complot ya suena a cabronada. ¿Qué hago? Huir. De algo tendrá usted que ocultarse. Aprenda de mí. Yo no pierdo la dignidad. Doña Lucinda, ¿qué hace usted aquí? Mi hijo. ¿Dónde me escondo? Venga por aquí, venga por aquí. Toma dignidad. Si de algo tendrá usted que ocultarse, aquí nos ocultamos todos. Quisquilla, ya lo dijo Santa Blasa. Vámonos a casa. Siga usted que yo no puedo más. Esa lavativa me va a matar. Ese desgraciado del Quisquilla se ha traído al obispo. Lo he hecho del partido. Venga para acá. Oiga, ¿a dónde? Paré. Colaitas de rondón, salgamos al encintado, que los que nos han citado nos han pegado un plantón. Salgamos al encintado. ¡Oles! La tía del cura y la abadesa sorda. ¿Qué hacemos? Venga conmigo. Detrás del mostrador no se nos verán las piernas. Pues en la última reunión del Congreso, don Santiago dejó bien sentado. Perdone, don Santiago siempre está de pie. No, el que está de pie es don Manuel. No empecemos. Agapito, ¿qué haces aquí? ¿Eres tú el que me ha citado? ¿Qué te he citado yo? No, ¿verdad? Papá, no esperaba encontrarte. ¿Por qué no? Este lugar lo usamos frecuentemente las fuerzas políticas locales. Claro. Cuando vamos a montar un consenso. Eso es. Oh, ya lo dijo San Pantaleón, cuidado con el coscorrón. ¡Vaya, el señor de Alianza Popular! ¡Oh, señor obispo! Le presento al señor alcalde. ¡Mucho gusto! Pues yo he venido aquí, me han citado y claro, para no hacerles un feo, pero no sé qué he venido yo. Pues mejor. Pues sí, como le decía, políticamente no es coyuntural la inflación que está padeciendo la provincia. La verdad, no entiendo cómo se reúnen personas tan importantes en una casa tan extraña. Cosas de la política, madre. ¿Qué? Ya se lo cantaré otro día, que me estoy quedando afónica. Fíjate, Rodolfo, qué bien se montan el rollo. Parecen de verdad. Y vienen más. Bueno, ya estamos todos. ¡Viva la Madre Superiora! Gracias. Eso lo he oído, ya ve. Me parece que aquí alguien tiene que dar explicaciones a Escombro. Sí, señor, las vamos a dar. Un momento, no hacen falta explicaciones. Ya está todo claro. Pero padre... Prepárate, Rodolfo, que empiezan a desnudarse. ¿Ustedes dos qué hacen aquí? Verá, habíamos venido a... ¡Cállense! Que empieza lo bueno. ¡Eso es el cachondeo! Usted quería que colgase los hábitos, ¿no? ¡Claro! Pues los cuelgo. Quería que me casara con su hija, ¿no? Ven aquí. Pues me caso y no se hable más. ¡Vaya! Menos mal. Señor párroco, nos ha estado engañando a todos. Justo, hijo. Has destrozado tu carrera. ¿Pero qué pasa? Madre abadesa, cállese o la casco. ¡Qué suerte! Hija, todo aclarado. Sí, chica. Al final este fresco ha confesado la verdad. ¡Qué comedia más bonita han montado! Oh, es como Dalas a la española. ¡Yo no me quiero casar con él! ¡Tú te casas o salgo de aquí y te mato! Shh, conténgase, alcalde. Es verdad, por el calzoncillo. ¡Es igual! ¡Te mato sin salir de aquí! Pero, chica, ¿por qué no te quieres casar con el cura? Sí, es un gran partido. ¿A un partido? ¿Quién juega hoy? No me importa. ¡No me caso! Ah, debe ser otro tema. Vamos, no seas tonta. Lo hace por mí. Quiere ayudarme, pero no es preciso. Me casaré muy a gusto y seremos muy felices. Y tendremos muchos hijos, 10 o 12. ¡Como yo! ¡Aprende, Rodolfo, que este es de los míos! ¿Oh? ¡No haga caso, señor cura! ¡Esta se casa con usted como yo me llamo Agapito! ¿Y tú, Carlos? ¿Qué tienes que decir a esto? Pues yo... ¡Nada! ¿Qué va a decir? ¡Nada! Porque a él, ¿qué le importa? ¡Sí le importa! No, Matilde, cariño... A nadie le importa el que tú estés embarazada. ¡Hombre! ¡A él sí! ¿Sí? A él sí, ¿eh? ¿Por qué? Ah, pues eso... ¡Porque él es el verdadero padre de mi hijo! ¡Anda, este debe ser J.R.! ¡Pues me cago en su padre! ¡Oiga, que soy yo! ¡Pues me cago en usted! ¡Anda, este y yo en usted! ¿También a ustedes les han puesto lavativas? ¡Con ese mequetrefe, tú no te casas! ¡Y tú no te casas con una roja! ¡A que le meto un puño! ¡A que le receto algo! ¡Hombre, eso es pasarse! ¿Padre? ¿Madre? Él es el padre de mi hijo. Vamos, Carlos, dilo tú también. La verdad, creo que sí. ¿Cómo que crees? Bueno, sí, debo ser yo. Uy. ¿Eres tú? ¡Me opongo a esa boda! ¡Te casarás con el escura! Y yo también me opongo.
No quiero que a mi nieto, para dormirle, le canten la Internacional. Muy bien, pues nos oponemos los dos. Pues ya está. Pues ya está, oponemos, pues no hay que hablar. Hacen bien, tienen derecho, son los padres. Y lo que deberían hacer ustedes es salir de ahí. Coger cada uno a su hijo y llevárselo. Oigan la voz pastoral, haya paz, señores. Yo creo que el derecho de los padres... No hable de derecho, su ilustrísima. Porque conozco yo cierta novia que alguien dejó plantada. Quiero decir que en los tiempos en que vivimos, también los jóvenes tienen derecho. Cállese, ilustrísima. Eso digo, tiene razón la pecadora. Yo creo que estos dos hombres, como padres, lo que quieren es la felicidad de sus hijos. Y no van a decir nada en contra de esa boda, porque si lo hacen, todos tendremos derecho a hablar. Y si hablamos todos, aquí se puede organizar una... Hombre, no creo que todos fuésemos capaces de hablar como cotorra, ¿verdad? No lo dude, señor alcalde. Aquí se iba a oír de todo. ¿Eh? Se lo juro. ¿Ah, sí? Sí, bueno, en realidad, aquí mi colega de Alianza Popular y yo no es que nos opongamos tajantemente a... ¿Verdad, colega? No, tajantemente no, la verdad. Gracias, papá. Pues ya se ha aclarado todo. Enhorabuena, padre. Gracias, pecadora. La verdad, esto es emocionante. Abuelo, con tanto lío de hijos y padres, ¿no es mejor ser maricas? Sí, hijo, sí, sigue siendo blandorro, que te irá mejor. ¿La verdad? No me he enterado de nada. Pues yo se lo voy a explicar. No, hijo, no se enterará como no se lo cantes. Anda. Pues si hace falta, se lo canto. Un, dos, tres, probando. No me importa que no me oiga, que ya se me oirá en la altura. No me importa que no me oiga, tengo limpia la conciencia, pues ya no hay hijo del cura. Pues ya no hay hijo del cura, no me importa que no me oiga. Ay, madre. Cómo me emociona oír esta sardana. Ya está bien, Amalia. No llores. Este traslado me conviene. Además, en este pueblo la gente ya no me mira bien. Ya sabe que yo soy ateo. Pero si todos los curas fuesen como usted, yo me haría monaguillo. Mucha suerte, padre. Me he portado mal injustamente con usted y quiero pedirle perdón. No se preocupe. Las apariencias me culpaban. Vale, dale un gorrazo aquí al señor cura. ¡Eminencia! Ha visto qué gorrazo lo ha pegado, ¿eh? ¿Me podrá perdonar a mí, padre? Claro que sí. Mi misión es perdonar. Pero es que hay faenas que... ¡Tú callar y a casarte! El cura que viene a relevarme llega en el mismo autobús que me llevará a mí. Lo primero que celebrará será vuestra boda, que... no hay que perder el tiempo. Sí, señor cura. Venga, padre. Esta es una carta de recomendación para el delegado de mi partido en el pueblecito al que le han destinado. Vale. En este país una recomendación siempre es útil. Feliz viaje. Gracias. Padre, unas rosquillas para el viaje. Muchas gracias. Habéis sido muy buenas conmigo. No le olvidaremos, padre. Dentro de un año no os acordaréis de mí. Estaréis pendientes del cura que me sustituye. ¿Cómo puede decir eso? Para nosotras no hay más que un cura en el mundo, usted. El señor obispo. Su ilustrísima ha sido muy amable viniendo aquí. Y es de agradecer, porque no me he levantado muy católico hoy. Qué raro con lo pío que es usted. No quería despedirme de ti porque a mí también me han trasladado. En Madrid se enteraron de mi antiguo noviazgo con tu tía y para evitar tentaciones, que no las iba a tener, porque hay que ver el bajonazo que ha pegado tu tía, me han enviado a una misión en Tanganica. Ah, ¿qué se le va a hacer? Por si acaso yo ya vengo prevenido. ¿Qué tal? Ah, le mandan de guardia urbano a Tanganica. Sí, por los elefantes domingueros. No sabe lo que siento, que por mi culpa... No, hijo, no. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya podías haber tenido más cuidado, majo, que sin comerlo ni beberlo me voy a hinchar de negros y de leones. Perdóneme. Y para endulzar el viaje, aquí tiene. Unas rosquillitas del santo. A usted le van. Halagador. Y estas flores para que dé de comer a sus elefantes. Así le tendrán más cariño. La carta de recomendación me la quedo, porque usted ya está colocado, ¿eh? Bueno, no te entiendo nada y esto que me ha dicho últimamente menos. ¡Mira! Ahí viene tu autobús. Bueno, buen viaje, ¿eh? Y ya sabes, si sigues metiéndote líos, te compraré un sombrero como este y te buscaré una parroquia entre fieras y pantanos. Ya lo dijo San Francisco de Sales. De sales de frutas, claro, ¿verdad? Dijo. Si a la... Bueno, no sé qué dijo. Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. Adiós, adiós. Arranca las del himno y no pares a Satanganica, ¿eh? Feliz estancia en el trópico. Y espero que vayas por allí, que seguro irás... ¿Cómo me conoce? Oh,
¡Oiga! ¡Oh! ¿Don Justo? Sí, yo soy. Usted es el nuevo párroco que viene a sustituirme. Sí, oiga, bonito pueblo, ¿eh? Sí, es hermoso. Aquí podré hacer deporte. Ah, ¿también le gusta el deporte? Sí. ¿Y qué deporte practica? Pues verá usted, coloco un casé de rock duro y muevo la cintura. ¡Ay, qué marcha, padre! Sí, eso es muy bueno para bajar grasas. Sí. A ver, ¿qué está oyendo? Ah, no, las tengo más duras. ¡Oh, no, esto es muy bueno, ¿eh? Sí. Pues aquí lo va a pasar estupendamente. ¿Qué? Porque le dejo una discoteca en la casa parroquial que es de Masie. Bienvenido, señor. Hola, hijas. ¿Y cuál es su nombre? Roberto, pero los amigos me llaman Robert. Y algunos cariñosamente el padre Redford. Soy su ama, don Robert. ¿Ah? Venga, le llevaré a la casa del cura. Vamos, hija. ¡Qué fuerte, qué marcha llevo hoy! Voy para abajo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahora voy para arriba otra vez. ¿Cómo se ha sacado el cuerpo, feligresas? ¡Uy, qué amago se ve! Bueno, adiós. Y a ver si acaban entre ustedes con las peleas políticas, que por encima de los intereses de partido deben estar las buenas relaciones humanas. Dios, espere usted, padre, que esto no arranca. ¿Qué pasa? ¡Ah, eso lo arreglo yo! Debe de ser del motor. Déjelo, déjelo, padre, que usted es muy poco mañoso. No, será mejor que lo empujemos. Ahí está, ya está. Es que le falla el bendis. Entonces, anda, este autocar no vuelve a hacer la ruta del pueblo, te lo digo yo. Rojo con azul. ¡Ahora, padre, voy con los bomberos! Se la ha cargado, se la ha cargado, te lo decía, se la ha cargado. ¡La que ha organizado, padre! ¡Usted dedíquese a las flores, como el padre Mudina! ¡Traer unos sifones del mar! ¡Que llueva, Dios mío, que llueva! ¡Que llueva, pero no tanto! ¡Dios mío, yo solo quería ayudar! ¡Será posible! ¡Pero! We'll be right back.